Sí, a ver, está claro que ahora se ha provocado una onda, ¿no? Benfiquista gigante, se nota en el ambiente, es como entras al campo y ya vas ganando, ¿no? Entonces, sabemos que nuestros objetivos es el campeonato, pero sabemos que tenemos un equipo fuerte, que el cuerpo técnico y la plantilla que se ha hecho este año hay que aprovecharla y sabemos que en Champions somos un rival que hemos llegado a los cuartos de final ya. Es un éxito grande porque estás entre los 8 mejores equipos de Europa, pero como te he dicho, tenemos ambición, vamos paso a paso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver lo que pasa. Sí, no, hay que tener los pies en el suelo, sabemos que los equipos que hay pues al final son también de los mejores del mundo y que va a ser complicado, pero estamos aquí entre los 8 primeros de Europa y estamos aquí para luchar y ir paso a paso intentando pasar las siguientes fases. Bueno, al final también nos conocemos de hace muchos años y jugamos ya, no, nos conocemos mucho en el campo y sabemos qué movimiento va a hacer cada uno y eso es una ayuda, pero también al final en mi juego soy lateral, juego con línea de cuatro. He trabajado mucho defensivamente y me siento muy bien defensivamente, pero está claro que mi punto fuerte siempre ha sido dar asistencias y dar goles y he trabajado mucho en ese último pase que se ha podido ver en los últimos años y cada día hay que seguir trabajando y mejorando para seguir mejorando como jugador. Bueno, al final cuando juegas cada 3 días es difícil practicarlo muchos días. Pero siempre, al menos antes de cada partido, intento practicar y sí que es verdad que eso viene también de hace muchos años atrás, que ha sido muchos días de entrenamiento, chuta, falla, hasta que al final vas cogiendo y vas mejorando y eso da en frutos y he tenido la oportunidad de este año marcar 4 libres directos y esperemos que sean más. Es uno de ellos, la verdad que marcar ese gol también en un escenario como la Champions League, al final son cosas que hacen que sí que pueda ser uno de los golazos de mi carrera, pero bueno, ha habido unos goles que también tengo mucho recuerdo y estaría ahí disputando el top 3. Bueno, nosotros siempre tenemos análisis de los jugadores, del portero también y siempre le echamos un ojo a cómo reaccionan según sus características y todo eso ayuda. No es algo que miremos todo perfectamente, sobre todo si no es, por ejemplo, yo a mi extremo sí que lo suelo mirar más, me centro antes del partido en cómo juega, en sus habilidades, pero aún así al portero del equipo contrario también solemos mirar sea para chutes de fuera al área o para libres directos, que todo ayuda. No, a ver, esa jugada al final la oportunidad que te da el compañero de estar abierto es que te da el espacio también para decidir si dársela o chutar. En ese caso decidí chutar y es un golpeo que llevo muchos años entrenándolo y dio la casualidad que tuve el espacio y la oportunidad para hacerlo y salió todo bien. Llevo muchos años entrenando el golpe de fuera al área y cuando tengo espacio siempre me gusta probarlo y gracias a, en este caso, João Mário, que estaba abierto, me dio la oportunidad de golpear porque me dio espacio y entonces por eso decidí chutar. Muchos años. No sé, yo creo que tendría 13, 14 años cuando empecé a chutar, a entrenar esta forma de chutar, que es un poco diferente porque es como es una parábola, entonces yo creo que cuando tenía 14 años empecé a hacerlo y he ido entrenándolo hasta día de hoy. De normal sí que es verdad que es más fácil tirar al palo largo, para hacer la parábola es más sencillo, pero en ese momento la posición también del cuerpo y del balón se me quedó para pegarle al palo corto y decidí hacer la parábola hacia el palo corto.
es más sencillo hacerla al palo largo, como he dicho, porque al final, de normal, el cuerpo, la bola y la dirección de la parábola es más fácil hacerlo en una diagonal, pero en este caso se me quedó, como te he dicho, el cuerpo de una manera en la que necesitaba hacerlo en el palo corto y por eso decidí pegarle la parábola al palo corto. Bueno, es una forma peculiar, ¿no? No es fácil, pero como te he dicho, son muchos años entrenando. Es un gesto de empeine interior que le das a la pelota para... es difícil explicarlo cómo se hace, pero es un empeine interior y luego al levantar la pierna la frenas un poco a mitad. Cuando ya golpeas el balón frenas y el movimiento hace que al final baje a última hora la pelota. Sí, porque al final cuando sales y cuando tú notas cómo ha golpeado la pelota, tú sabes que la pelota va bien y que o el portero en este caso hace una gran parada o las posibilidades que hay de que sea en gol son altas. Bueno, porque hacía unos meses que me había enterado de que iba a ser padre y era un gol que tenía ganas de hacerlo para dedicárselo a mi niña, que bueno, ahora ya tiene 3 meses y era un gol para ella, para dedicárselo a ella y a mi mujer. Sí, es una de las cosas que le explicaré. Tengo la foto guardada, el vídeo guardado, porque es un gol para ella y además de que se dio que fue como un escenario increíble, en casa con 60.000 adeptos, en la Champions League y le pude dedicar el gol a mi niña y siempre se lo voy a recordar. Bueno, hay un gol que es contra el Dinamo de Zagreb en Europa League, también en el Estadio de la Luz, que es una forma muy parecida, que también es una parábola, pero en este caso al palo largo, que también fue, yo creo que estaría ahí luchando por ser el top.